El día viernes a la noche, las 21:50 aproximadamente, se tomó conocimiento en esta unidad de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 40 Norte, frente al acceso del lago Stephen. Así que concurrió personal policial de esta unidad y también de Gendarmería Nacional, donde al arribo policial ya estaba interviniendo esta Fuerza Nacional, donde nos ponen en conocimiento, bueno, que un motociclista de unos 50 años aproximadamente habría producido un despiste y, bueno, a consecuencia de ello habría sufrido lesiones y había sido trasladado de urgencia al hospital de Bariloche. Así. Bien, sí, cuéntenos cómo siguen. Y bueno, después el día de ayer tuvimos un otro accidente también en el acceso al Bolsón, donde una camioneta, una Chevrolet C10, por causas que se desconocen por el momento, el conductor perdió el control de la misma y dio algunos tumbos. Consecuencia de ello, el conductor, ¿no es cierto?, resultó lesionado, pero con lesiones leves. El mismo igual quedó internado en observaciones en razón de que estaba bajo efecto del alcohol, así que por ese motivo lo dejaron internado. Y después en otro de los accidentes fue también en el barrio China, ¿no es cierto?, donde una camioneta colisionó a otra moto, a una moto, a una de 150, en la cual circulaban dos femeninos en la moto. Y bueno, en razón de ello fueron trasladados al hospital y también con lesiones leves, solamente golpes. Bien, y se complicó el trabajo porque estos accidentes fueron casi en simultáneo, Claro, tenemos sí. entendido. Sí, fueron casi simultáneos todos los accidentes, así que bueno, tuvimos que terminar con uno muy rápidamente y concurrir al otro al mismo tiempo, ¿no es cierto? Bien, un fin de semana con muchísima gente en la región circulando. ¿Cómo estuvieron los controles, su Sí, comisaría? se realizaron controles el sábado a la noche con el personal del municipio, con buenos resultados, o sea, no. Si bien no se procedió el secuestro ni detención, en la zona de Boliche estuvimos haciendo el control, ¿no es cierto?, con el personal municipio. Hubieron detenciones, pero no relacionadas a la zona de Boliche, sino a otras presencias donde los vecinos nos llaman por ruido molesto o por disturbio. Subcomisario, ¿hay información sobre los refuerzos que vendrían a la localidad? No, todavía no tenemos No hay ninguna fecha. información respecto a eso que me consulta.